vamos rumbo a Lagos de Moreno porque vamos a presentar 2012 El Mundo Se Va a Acabar en el festival Festiva LGBT. Y vamos a viajar de noche. En Guadalajara, esperando para transbordar el avión a Lagos de Moreno. El avión. ¿Cómo estuvo el viaje de Vallarta a Guadalajara? Bien, como caluroso, pero bien. Ahora tenemos un karma con los aires acondicionados. Después de 3 horas de espera, ya nos vamos a Lagos. Ya llegamos a Lagos. Nos están esperando allá afuera, pero nosotros estamos esperando a un compañero que tiene una urgencia. Y ahora sí, ya llegamos y tenemos chofer de lujo. Claro, hola. ¿Qué? Festiva LGBT y más es un espacio seguro para la libre expresión de la diversidad, para la expresión artística, cultural, de las ideas en la Casa de la Cultura en Lagos de Moreno. Es un espacio para la comunidad LGBT y, más, para la sociedad, para estar en contacto para la sociedad, abrir un nuevo canal de comunicación, abrir vínculos, bueno, establecer vínculos también que vengan y ya nos conocen. Entonces, solamente ahora es que vengan y nos vean nuestro trabajo, nos reconozcamos nuevamente desde este espacio que es Festiva LGBT. Yo iba a comprar un Johnson. Este es el Teatro José Rosas Moreno, al cual tengo más de 15 años de conocer, ya que desde entonces llevo obras de teatro a Lagos de Moreno casi cada año. Al inicio lo hacía con el Grupo Municipal de Teatro de Puerto Vallarta y desde hace algún tiempo lo hago con mi grupo de teatro, Grupo de Teatro Dionisio. Estamos en un parque descansando, ya fuimos a hacer unas compras de recuerdos. Nos hace falta que nos lleven al hotel y descansar. Pues ya un poco más descansados, menos devastados. Ya bañaditos, dormí, pues no dormí realmente, descansé un ratito, hice un poquito de yoga, nada más estoy esperando que terminemos de arreglar los tres y
para ya irnos a la Casa de la Cultura y empezar los preparativos. 5:40, tenemos 20 minutos para llegar. Estamos en la espera nada más, en cualquier momento, media hora. Comenzamos, te hace falta cambiarme. Ya me hice el make-up natural. Yo no puedo cenar, pero... Oliver está cenando por mí. Yo tampoco puedo cenar. Igual, nos está acompañando. La señora Vallejo, por favor. La señora Vallejo. Bajo ese contexto surge Festiva LGBT, si bien como un acto de celebración de la diversidad, también como parte de la expresión artística, cultural y de ideas fundamentadas en los derechos de todas las personas. Las 8 de la noche con 18 minutos del 30 de junio de este año 2022, oficialmente damos por inaugurado este segundo Festiva LGBTTIQ+, en la Casa de la Cultura. Muchas gracias a todos los participantes y pues no se diga más, esta es tercera llamada, comenzamos. Para los que no lo saben, irse cuida era el acto inmoral que aplicaban en mi pueblo las muchachas casarenas que, en vez de casarse, se iban de su casa con el novio a escondidas de sus papás. ¡Ay, comadre! Ya no le llegó a dormir su hija el domingo. Lo que su papá decía: agárrame, no se arranche. ¡Ay, comadre! Esos extraterrestres vienen todo de nuestro mundo. Unos ya hasta se apropiaron de los nombres de las vacas. Nada más que regaron el chu, se llama Chubaca. Una función muy bonita para mí. Ahorita voy a ver qué me dice Juan Carlos, que es mi director, que es quien me regaña. De entrada perdí una bandera que debía haber sacado, pero todo lo demás creo que estuvo muy bonito. Tengo la estamos devastados otra vez. La mujer,
ya no vamos a ir a dormir, ya cenamos. Con mucha gente, pero ya nada más quedamos nosotros haciendo sobremesa. Ah, mira, me ponen esto en la mano, yo no estaba tomando esto. Ya me tiene harta la bloguera. Ya tenemos hartos a los del restaurante, ya nos vamos a encantar. Buenos días, ya es tiempo de irnos de Lagos de Moreno. No les puedo mostrar la habitación porque está hecho un desmadre y veo gente encuerada. Entonces no les puedo mostrar a la gente, pero pues ya, vamos a desayunar y nos vamos a Ears. Adiós. Gracias, Wally. ¿Te gustó la función, Wally? Me encantó. Muy bien. Lloré como un estúpido.